explicar un poco qué es lo que habéis estado haciendo? Bueno, pues sí, mira, resulta que este árbol, a ser de grandes dimensiones, pues estaba flojo en su base y, como verás, estaba a punto de caer. Entonces hay un peligro de caer a la vía pública, a la calzada y dañar algún coche. Entonces hemos decidido cortarlo, por el peligro que representa, claro. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en hacer? Pues aproximadamente habremos tardado unos 30 minutos, de 30 a 40 minutos hemos tardado. Veo que es que hay también otros árboles por aquí que también están más o menos en las mismas condiciones. ¿Vais a hacer algo al respecto? Bueno, mira, esos árboles que hay ahí, al menos ahora de momento, no representan ningún peligro. Es posible que con el tiempo, pues sí, empiecen a salirse de su base y haya que cortarlos o tomar alguna otra medida, parques y jardines. Nosotros lo hemos cortado porque ya te digo que representaba el peligro de caerse, como veréis, estaba apoyado sobre la barandilla, y era lo que le estaba sujetando. Eso ya tomo yo detalles de eso, ya lo sabía cuando quiera. A ver, ¿me puedes explicar un poco por qué han tirado este árbol que tenéis justo enfrente del portal? Bueno, relativamente han llegado aquí la policía municipal y parece ser que han visto de que todas las camionetas y coches y demás topaban ya con él. Y estaba apoyado sobre el tema de la barandilla. Y entonces pues han venido y la han decidido arrancar. ¿Sabes si las cajas han venido por parte de los vecinos? Bueno, pues no, parece ser que aquí el portero de aquí arriba se lo ha dicho a la policía municipal, y la policía municipal parece ser que ha llamado al medio ambiente, y el medio ambiente ha dicho llame a los bomberos, y para eso, por eso lo han cortado. Bueno, que el árbol este que han cortado tenía mucho peligro porque todos los camiones le daban golpes, entonces se veía venir abajo. Y claro, si se cae en medio de la calle Alcalá, en pleno tráfico, pues fíjate la que arma aquí. Arma un lío de miedo. Entonces está apoyado nada más que en una verjita de ahí de hierro, y el portero de aquí al lado es el que ha avisado al guardia, y el guardia es el que ha avisado a los bomberos. Eso es lo que ha sido. Lo que pasa es que luego también hay más árboles por ahí, ¿no? Que están más o menos en las mismas condiciones. Sí, pero ¿cree usted que debería hacer lo mismo? No lo sé, yo solamente sé este que es el que está aquí en la puerta, no lo sé. Pero sí, habrá alguno que esté, porque es que cuando se empiezan a vencer, pasan los camiones de la Coca-Cola, los camiones y le empiezan a dar golpes. Y claro, el árbol, cada golpe, estaba todo machacado el árbol. Entonces se va venciendo. Y fíjate que una mañana con el tráfico de aquí se cae el árbol ahí en medio. Aparte que toda la acera esta la levantaría. O sea, toda la raíz y todo esto se levantaría, sería un desastre. Y luego que los coches ahí, pues eso, mataría a 30 o 40 personas. ¿Entiendes? Eso es lo que ha pasado, nada más. O sea, yo cogí ese, le pego observando hace tiempo de que cuando pasa un camión, coge y le pega el tortazo, claro, y se deja media cabina ahí. Entonces, la semana pasada pasó uno y ya estaba, bueno, toda la tierra estaba a cristiar, ¿no? Y entonces hoy he visto a la policía y se lo ha dicho que a ver que si no se dan cuenta de eso. Y al presidente mío se lo dije ayer y me dijo que se lo llamara a la policía o a los bomberos o a alguien. La calle Alcalá, a la altura del número 184, ha sido testigo de la tala inmediata de uno de los árboles que adornan esta calle. El motivo, el peligro que corrían los vehículos que transitan por esta zona.